Sí, bueno, uno, dos, tres, probando. Sí, bueno. Pero de que no fue.
Hola. ¿Cómo estás? Se van. Nos vamos a ir todos. Sí, nos vamos a ir todos para atrás, sí. No se pararán. No, no, no te caes. No me caes. No. A menos que suba los pies. Ocasiones en tu hoja de hablar. Voy a hablar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto de Ciencias Nucleares. Para nosotros es un honor ser parte de la presentación de un libro que, por lo que nos han contado, ha tomado su trabajo, tiempo de reflexión, y yo les he de decir que yo, que lo he estado leyendo, genuinamente los quiero felicitar. La presentación del libro denominado Antimateria, la materia efímera. Es un libro que de verdad, tenemos un stand aquí afuera, si ustedes quieren hacerse de él, vale la pena. Es un libro que acompaña en el metro. Eso es lo que yo les puedo decir, que acompañen el transporte y acompañen en el parque y así. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias. Gracias por hacernos parte de esta celebración. Y yo quisiera presentarles, conforme vayamos desarrollando la mesa, presentarles a cada uno de nuestros presentadores. Primero nos va a platicar Manuel Grañén Porrúa. Él es el director general del litógrafo hasta la fecha. Es director general adjunto del grupo editorial Miguel Ángel Porrúa, lo fue hasta marzo de 2014. Es director general del grupo editorial Grañén Porrúa, que es la editorial que ha lanzado este libro, y director general del grupo editorial MG Porrúa. Durante más de 20 años dentro del mundo editorial, las publicaciones en las que ha participado Manuel Grañén Porrúa avalan su experiencia en el ramo, con un sello muy personal desde su presentación y diseño hasta, en algunos casos, la integración de proyectos cuya realización comprende desde la concepción de la idea y su investigación hasta la distribución comercial y la entrega de la obra con la selección correcta de los insumos necesarios. Ha sido reconocido con varios galardones nacionales e internacionales, destacando el otorgado por la Printing Association of Florida como el Young Entrepreneur Award 2009, y cabe mencionar que este premio se hace a nivel mundial y fue el primer mexicano en obtenerlo. También en el año 2015 recibió el premio de Global Quality Gold Elite, otorgado por la Global Quality Foundation como hombre de alto liderazgo. Por favor, Manuel, si puedes comenzar. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Ya hasta rojo me puso con tanta introducción. Bueno, antes que nada, primero agradecerles a todos su presencia, ¿sí? A Alejandro y a todos sus colaboradores, pues muchísimas gracias por haber confiado en esta casa editorial para haber, pues, publicado este libro. Y bueno, les daré una parte de lo que traigo, que es un poquito, y luego, bueno, ya les platicaré un poquito más. Más en confianza, veo que somos no tantos, entonces creo que lo puedo hacer, al no volverla tan formal, ¿sí? Y platicarles un poquito de qué es la editorial, ¿no? Bueno, para su servidor, la palabra antimateria es esa palabra que, cuando la pronunciamos con un tono intrigante, hace pensar que hablamos de ciencia ficción. Y que es claro que a algunos nos viene en la cabeza la nave de Star Trek, ¿sí? Donde se usaban aniquilaciones de materia y antimateria para propulsarse más allá de la velocidad de la luz. O del libro de Ángeles y Demonios, donde el profesor Landon trataba de salvar al Vaticano de una bomba de antimateria. Creo que es ahí donde yo oí las primeras palabras de antimateria. Pero después de haber leído este libro, entiendo que a pesar de sus apariciones en la ciencia ficción, la antimateria es real. Es cierto, muy real. Tanto que incluso nosotros mismos la emitimos desde nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. La historia del descubrimiento de la antimateria es una de esas cosas que se dejan entrever, ya que el lenguaje matemático, sí, más bien se vuelve físico. Hay soluciones, ecuaciones que parecen desafiar al sentido común, que parecen estar equivocadas, pero que, sin embargo, requieren de una pequeña vuelta de una tuerca para realmente ver lo que pensamos y hacemos. Como diría alguien por ahí, ciencia en estado puro.
Para mí, yo les diría que es la antimateria rápidamente, como alguien que no es experta en la materia, pues la antimateria está compuesta de lo que llamamos antipartículas. Ese tipo de partículas que son idénticamente iguales a las que conocemos, pero con una salvedad: su carga eléctrica es opuesta. Creo que igual que mi esposa y yo, por eso a lo mejor nos llevamos bien. Entiendo también que una de las aplicaciones de la antimateria actualmente está muy enfocada a la parte de medicina. Me llamó mucho la atención esta parte de la medicina, ya que yo tengo una fundación, encabezo una fundación de niños con cáncer, y pues creo que mucho de esto ya sirve para detectar tumores y que actualmente ya se está usando realmente también para tratarlos. No sé si en humanos, pero sí he oído que esto ya empieza a avanzar en la medicina. Sí, la existencia de la antimateria plantea una de las mayores cuestiones de la física actual: el por qué existimos. Parecería ser una pregunta más de carácter filosófico, pero a decir verdad, yo creo que es más bien una pregunta totalmente física o una respuesta física. Pero pues como no me he apellido Einstein, ni Ayala, ni Montaño, sino Grañén Porrúa, mejor les voy a hablar de libros, que es de lo que sé. Para lo otro, aquí hay tres expertos en la materia que yo estaría totalmente fuera. Como la mayoría de ustedes escucharon en mi currículum, bueno, pues lo que me gusta hacer y sé hacer son libros. Libros y libros y más libros. Mucha gente me comenta y me dice, pues que no vas a hacer otra cosa, y les digo, no, realmente eso es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Y si volvieran a hacer, pues creo que volvería a hacer lo mismo. ¿Sí? Cuando nos tocan obras como estas y nos toca un autor tan entusiasta que cuando le mandamos pruebas nos dice, oye, ¿sabes qué? Súbele aquí, quítale acá, ponle acá, bájale aquí, pues nos hace querer más a este oficio. ¿Y por qué? Porque hay gente que nos dice que el hacer libros es una cosa totalmente monótona, ¿sí? Yo les diría que es al contrario. Cada libro es totalmente diferente. Desde la concepción, desde el tema, desde el trato con el autor, desde cómo se cerró la obra, ¿sí? Hasta llegar ya a cosas más técnicas como escoger el tipo de letra que se debe de usar, ¿sí? Para que la obra no sea pesada, el tipo de caja, el tipo de papel. Actualmente buscamos papeles que no nos pesen, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente que lo va a leer, en este caso universitarios, pues que lo puedan traer en el metro o en el transporte sin que sea una cosa pesada, sin que sea un bulto, que al final nos duele la espalda cargarnos, acordarnos de la secundaria, ¿no? Mi abuelo decía, la cultura pesa. Yo le decía, te pesa demasiado, ¿sí? Entonces, siempre este oficio es totalmente novedoso, totalmente actual. Dentro de la editorial que yo encabezo, les podría yo decir que siempre hemos tratado de darle apertura a todos los temas, a todas las ideas, sin amarillismos, pero siempre y cuando esas obras estén realmente contempladas, ¿sí?, con un contexto académico, algo que nos deje, no nada más que sea publicar por publicar. Desgraciadamente hay parte de nuestros competidores que pues eso lo hacen, y creo que en México lo que debemos de hacer los editores, o la tarea como editores, es realmente dejar un legado a las nuevas generaciones de lo que se está investigando o de lo que se ha vivido, para tratar de crear a un nuevo México. Desde hace más de 22 años, sí, ya estamos metidos muy, muy adentro de este tema, y yo sí les diría a todos los jóvenes que la parte del libro, sí, no va a desaparecer. Mucha gente me decía que el libro tiende a desaparecer con toda esta parte nueva de pues los libros electrónicos, las computadoras, ¿sí? Yo creo que más que el libro va a desaparecer, el libro va a evolucionar. No creo que todos los libros vayan a pasar a ser una parte electrónica. Yo creo que muchos de estos libros van a tener que seguir siendo la parte escrita. ¿Por qué me refiero a esto de esta manera? Si ustedes recuerdan, o nos vamos hacia la parte de la historia, todo lo que conocemos de historia finalmente es por documentos escritos. Si ustedes quieren que sean pictóricos, que hayan sido en tabletas griegas, en tabletas egipcias, en pictogramas, ¿sí?, o en latín antiguo, pero todo eso realmente es lo que nos ha dado una estructura completa de la historia. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente con la parte electrónica? La parte electrónica
pues a muchos nos ha tocado desde que nos tocaron las computadoras que teníamos una pantalla negra con verde, ¿sí? Y que resulta que esa computadora, pues su máxima capacidad era una cuarta parte de lo que ahora tiene un USB, ¿sí? Desde, yo les puedo decir, la computadora de la librería de mi abuelo, pues era una computadora que era un piso específico para esa computadora. Y resulta que esa computadora tiene mucho menos alcance ahora que una tablet, ¿sí? Y la manejábamos con tarjetas y la manejábamos con cosas. Todo eso se volvió obsoleto. Después nos tocaron ya, y creo que la mayoría de nosotros nos tocaron la parte de los discos de 3.5, de los discos de 3.25, ¿sí? De los racks para los que estábamos metidos en cosas de diseño y demás, ¿sí? Luego vinieron los DVDs, los CDs, ¿sí? Y ahora estamos ya realmente con los USBs. Entonces han pasado tantas tecnologías en tan corto tiempo que yo les pregunto, ¿cuántos de esos programas actualmente se pueden abrir cuando los teníamos resguardados en cosas antiguas? Ya hay. La mayoría de esos programas ya no se pueden abrir, ¿sí? Entonces yo creo que parte de esa historia se va a perder. Yo digo que va a ser el siglo de la desinformación, porque toda esa parte se nos va a perder un poquito. Sin embargo, yo creo que la parte impresa sí es la que nos va a seguir dando pauta para poder seguir teniendo una historia de lo que somos. No les voy a quitar más su tiempo, les agradezco muchísimo. Realmente creo que no es venir a hablar de libros, sino venir a hablar de libro de antimateria. Sí, muchísimas gracias por todo y que pasen buena tarde. Muchas gracias, Manuel Grañel Porrúa. Ahora va a platicarnos sobre su experiencia con este libro. Joana Jaramillo, ella es poeta, investigadora y promotora cultural. Nació en la ciudad de Tijuana y tiene obra publicada en Anuario de Poesía Mexicana del Fondo de Cultura Económica, Tributo a Sabines, de Editorial Fridaura, Tijuana es su centro, de Kodama Cartonera, así como en revistas nacionales e internacionales. Ha trabajado en las comunidades del país dando talleres gratuitos a niños y adolescentes de lectoescritura y poesía multidisciplinaria. Ha tenido presentaciones de su obra poética en distintos festivales de literatura como en Colombia, Costa Rica y España, así como en distintos municipios del país. Ha publicado los poemarios pacíficos, Yoísmos, debe ser por tu nombre, Johanna, sí, Trotamentes, Diarios del Este, La Ceibita, 32 grados sobre 33, espero que lo haya dicho bien, así. Y su obra ha sido traducida al inglés y el italiano. Dirige desde 2006 el Festival Internacional Poesía Caracol en Tijuana. Y personalmente, bueno, yo seguramente compartirán algunos de nuestros invitados presentes esta sensación de que qué bueno que se tenga la intención de mezclar la idea de poesía con la idea de ciencia. Entonces, pues muchas gracias, Joana, adelante. Sí. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, claro, al doctor Alejandro y a la doctora Marielena. El texto le puse la importancia de la ciencia y la vida cotidiana. Como escritora me parece importante unificar puntos de vista. Durante muchos años he impartido talleres literarios donde de alguna manera me salgo de la línea que a veces maneja la cultura en nuestro país. He visto durante mucho tiempo cómo los resultados de las investigaciones que se hacen, al menos en México, se quedan guardadas, como si hasta cierto punto se escondiera la información, que porque la sociedad no está preparada o porque las instituciones no les interesa, parece, mostrar los resultados y quedan en bibliotecas inaccesibles estos libros, tesis, investigaciones para la sociedad. Pero me cuestiono siempre, ¿cuándo estaremos preparados si se siguen tomando estas acciones? En los talleres o círculos de lectura que imparta tanto a niños como jóvenes, adultos mayores,
he llegado a decir, infiltraré ciertas lecturas como en antiguos tiempos, y los resultados han sido muy propositivos. Y aunque la pantalla universal está allá afuera, sin pagar wifi, ni tablet, ni cable, ni comprar una televisión, que nos lleva a ver tales cosas como los planetas visibles, a veces es importante a través de este tipo de herramientas, los libros, invitar de manera estratégica a girar los ojos un poco hacia el espacio exterior. Y entonces que el humano surja la pregunta, ¿qué es todo esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la composición? ¿Qué hay más allá? Etcétera, etcétera. Saber que los elementos que nos rodean o de lo que estamos compuestos, tanto los seres vivos o las rocas o lo invisible para nuestros ojos, nos lleve a preguntas básicas justo como esto, comentar sobre partículas, aplicarlo en nuestra vida diaria, responsabilizarnos para poder generar más y más resultados que nos lleven a una vida más completa o más manejable. Creo que las aportaciones de las investigaciones son y deben de ser apoyadas y fomentadas justo por instituciones editoriales para el crecimiento de un país y, por supuesto, individual. Les voy a hacer un paréntesis. Llegué a este libro por medio de la doctora María Elena, pero antes debo contarles un poco también por qué la conocí, para contextualizar. En el 2011 se publicó Diarios del Este, un libro donde en algunos poemas hice la referencia al colisionador de hadrones y situaciones o acontecimientos que sucedían entre los años 2009 y 2010. Hubo algunas reacciones. Siempre he pensado que para escribir sobre algo hay que vivirlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, realizar método de comprobación. No soy mucho de pensar en las musas o la inspiración, claro, llegan, pero hay que tener fundamentos de lo que uno va a dejar escrito. Cuando ella me contactó, sentí haber realizado bien el trabajo. Voy a confesarlo, ha sido uno de los momentos más significativos en mi experiencia laboral. Sin embargo, a los meses hubo un colega al cual le pareció que mi lenguaje poético había sobrepasado al lenguaje científico, y es ahí donde surge mi primera preocupación. ¿Qué tan desconectado está el humano moderno de los nuevos términos? ¿En qué año de la ciencia se quedaron? ¿Por qué no se dan cuenta que los científicos han sido parte también de nuestro lenguaje poético o han sido los poetas, ya que a través de la metáfora, de la comparación, nacen los nombres, inventan palabras en nuestra galaxia? Cito. A la poesía de Johanna Jaramillo precisamente le falta eso, el elemento poético. Abunda el lenguaje y exhibe un descuido en el uso del lenguaje. En ocasiones no hay diferencia en sus poemas y un artículo de revista de divulgación científica o artículo de periódico. Si esta es la línea predominante para los próximos años a la literatura mexicana, en este caso la poesía, le esperan unos años y publicaciones decepcionantes. Estos poetas, en su afán renovador de darle la vuelta, quedaron tan mareados que parecen no saber dónde están. Esto lo comentó David Ruano González, estudiante en ese tiempo de lengua y literatura aquí en la UNAM. Nació en 1991. Me pareció en ese momento cero ofensivo, sino al contrario, regreso a lo mismo. Preocupante que una persona que nació en 1991 le pareciera incorrecto que en un poema, en lugar de mencionar la palabra luna, se dijera satélite natural, como si no recordara que en los tiempos antiguos lo moderno era luna, lo moderno era X cantidad de planeta, lo moderno era Dios. Y entonces, para él, se debía seguir escribiendo con descubrimientos abolidos ya en esta época. Pasar información errónea, aunque sea dentro de la poesía, es muy antiético, y la poesía está en todas partes. No se trata de defender la antigua usanza o términos arcaicos o atacar nuevas formas de escritura, sino en ese momento sentí que la oportunidad que tenía en este acercamiento con ustedes fomentaría en las nuevas generaciones una amplitud de conocimiento a través de cualquier tipo de libro de literatura. Claro, ahora en el 2018, infinidad de escritores he visto que han tomado estos nuevos términos, aunque mucho se denota que lo abordan por encimita, pero ha habido un crecimiento en la literatura mexicana dentro de estos aspectos. Por lo tanto, decidí que los talleres trataría de incrementar el lenguaje a través de este tipo de lecturas. Cuando llega a mí este libro, lo leo, y la forma dinámica desde la introducción, donde te invita con la palabra imaginar, cito, imagina que tienen en común la posibilidad de vuelos interplanetarios más rápidos, la detección de tumores, la evolución del universo y la búsqueda por entender el nivel elemental de qué están hechos y cómo interactúan las cosas. La respuesta, la antimateria.
Desde ahí noté que la composición del libro sería un viaje a través de la historia no monótona, no aburrida o densa, sino al contrario, un libro con imágenes, fórmulas, historia, donde cuatro investigadores autores se dan a la tarea de invitarnos a participar en cierta forma en los nuevos descubrimientos, como siempre lo digo, con nuevas piezas para armar este rompecabezas. Impartí el año pasado un taller de análisis de texto para los maestros de bachillerato de taller de lectura y redacción. Dentro de las lecturas también metí este libro. Me parecía importante indagar si los profesores tenían conocimiento en este tema y cómo lo abordaban con sus alumnos. Sin embargo, para la mayoría era un tema desconocido. Pero insisto, en tiempos como este, debe de ser como tomar agua, como cualquier proteína para que siga la evolución en el humano y no lo que parece una involución. De primero, era que me comentaran cuántas palabras desconocían en el texto, resultados, bosón, antipartícula, hadrones, por poner un ejemplo, quarks. Algunos de los comentarios al preguntarles cuál fue la reacción al leer sobre antimateria, uno me dijo, me parece importante tener el conocimiento de otros temas que no son tanto de nuestro interés y que nos pueden ayudar a entender parte de la ciencia. El otro maestro me comentó, ahora que sé de la antimateria y la medicina, no entiendo por qué decían que la ciencia podría causarnos una catástrofe. Y me pregunto, ¿por qué la ciencia no es parte de nuestro interés? ¿Qué nos ha alejado de este tipo de temas? ¿Por qué a ella sí le tenemos desconfianza si resultados existen? Después, decidí llevarlo a los niños, aunque temas complejos, fácil narrativa, pienso yo, y probablemente sabía que no alcanzaríamos a analizarlo a fondo y completo, pero sí creo que en cada niño se le quedarían estos términos y en su vida futura los aplicarían sin problema, su vida estudiantil obviamente sería de perspectivas más amplias. En el poblado de San Quintín, Baja California, donde residí el último año, los niños y los adultos mayores recibieron este libro de una forma muy significativa. Puedo asegurar que fue un parteaguas para después de ahí leer sobre cualquier tema. Hubo dos anécdotas, por así decirlo. En este círculo de lectura asistía una niña de 5 años que todavía no sabía leer. Ella, al estar escuchándonos leer, empezó a dibujar planetas e hizo una narrativa a través de dibujos, de lo que escuchaba. Eso para mí fue extraordinario. Uno, la niña estaba escuchando, quiere decir que el tema le interesó. Dos, la niña estaba reproduciendo lo que escuchaba, quiere decir que el tema ya sería parte de su vida. En otra ocasión, al finalizar el círculo, siempre los niños les presto libros para que se lleven a su casa, todos de literatura. Pero ese día una de las adolescentes me dijo, ¿puedo llevarme el libro de antimateria a casa? Lo voy a confesar, volteé con cara de sorpresa y yo con mi bibliofilia dije, no, ese libro está dedicado para mí, en especial, ¿no? Pero pues obviamente no le pude decir que no, porque al final era lo que buscábamos, el interés sobre estos temas en la comunidad. En conclusión, y porque pues no es mi área hablarles de lo que ya está conformado el libro o del proceso creativo, solo quiero felicitar por lograr que este tema salga del closet, por compartirlo con nosotros los mortales y entre en nuestros hogares, y espero que desde ayer forme parte de nuestra educación y que se sigan publicando temas de interés científico, insisto, por un crecimiento mutuo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Gracias. Antes de continuar, quisiera hacer 2 comentarios. Primero, respecto a lo que decía Manuel sobre el valor del soporte analógico, digamos, como un libro, ¿no? El CERN comparte exactamente tu misma preocupación. Ellos dicen que si un día hay una catástrofe que aqueja a todos los sistemas de cómputo del CERN, se les temen que se les vaya a perder un bloque de conocimiento irrecuperable. Y están muy preocupados porque como no lo tienen nada en analógico, dicen si una civilización llega a una tierra destruida en el futuro y ve nuestros discos duros y nuestros hard drives, no van a saber cómo leerlo, a que si tuvieran un libro y pudieran descifrar los códigos que están ahí, ¿no? Es una preocupación que comparten los del acelerador de partículas en Ginebra con nuestros editores en México, entonces pues es compartida. Y también pues me gusta mucho la reflexión de Joana, porque nos lleva al punto en que ciencia, arte, poesía, literatura se deben concebir como cultura,
no cultura y ciencia, o poesía y ciencia. Azuza la imaginación uno y otro sentido de esa misma moneda, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. A continuación les vamos a presentar a la doctora María Elena Tejeda Yeomans, que es una de nuestras flamantes autoras. Felicidades, porque de verdad ha sido un libro muy interesante. Y les voy a contar un poco de su trayectoria. En 1997 se graduó de la licenciatura en física en el Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Realizó su doctorado en la Universidad de Durham en el Reino Unido, donde trabajó en el Institute for Particle Physics Phenomenology y obtuvo su doctorado en 2001 con especialización en cálculos de múltiples lazos relevantes para observables de la cromodinámica cuántica. Digamos que en la mecánica cuántica hay colores, pero no como los lo sabemos todos los demás, ¿no? Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Cien Yang Institute for Particle Theory de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, donde trabajó sobre la estructura divergente de las amplitudes de dispersión y calculó observables relevantes para programas de colisionadores de hadrones. De 2004 al 2017 fungió como profesora de tiempo completo al Departamento de Física de la Universidad de Sonora en el Cuerpo Académico de Partículas y Cosmología. A partir de 2018 es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación abarca aspectos perturbativos y no perturbativos de las teorías cuánticas de campos, física de hadrones, física nuclear, física de partículas en condiciones extremas con fenomenología de colisiones de hadrones e iones. Ha publicado más de 40 artículos de investigación en revistas arbitradas que cuentan con alrededor de 1,400 citas. No es trivial. No es para los teóricos. Para, sí, sí. Y, y ha dirigido 8 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Ha impartido diversos cursos, tanto en licenciatura como en posgrado, así como en escuelas de verano en México y el extranjero. Regularmente organiza y participa en diversas actividades de divulgación, promoción y comunicación de la física en México y en el extranjero, y actualmente forma parte del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Física en el área de altas energías. Gracias, María Elena. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Instituto de Ciencias Nucleares, Alejandro, por la invitación a compartir este evento aquí en la casa de él. Y muchas gracias a la editorial por estar presente y por sus palabras, sobre todo en este proceso que se da tras bambalinas en el trabajo editorial. Y sin lugar a dudas, pues muchas gracias a Joana, que solo las palabras que pronuncia y la manera en la que lo hace, pues es realmente… bueno, es muy difícil ahora leer lo que preparé, ¿no? Comparado con… pero ahí va. Ponen la vara alta, ¿no? Ok, yo preparé texto sobre un tema que no se aborda directamente en nuestro libro y que también está tras bambalinas en el libro, porque me permití hacer un ejercicio del volumen 2. ¿Qué sería un volumen 2 para mí del libro? Pues, ¿por qué no presentar el volumen 1 ya con planes del volumen 2? Entonces, ahí va. El 22 de mayo de 1968 se produjo la primera entrada en los archivos de la KGB, Agencia de Inteligencia y Espionaje Rusa. La primera entrada sobre Andrei Sájarov, un físico nuclear ruso que para 1965 ya había hecho una de las más importantes contribuciones científicas a la física de partículas y a la cosmología. La KGB abre dicho archivo ese día y lo cierra hasta 1991, mucho tiempo después de la muerte de Sájarov mismo, con más de 200 entradas que son públicas, en donde documentan la lucha por la defensa de los derechos humanos y en contra de la guerra nuclear de Sájarov y de sus colaboradores. El reporte de la KGB sobre el físico Sájarov fue detonado por un ensayo que este científico escribió titulado «Progreso, coexistencia y libertad intelectual». En dicho ensayo, Sájarov plantea dos tesis, una sobre la libertad intelectual y otra sobre los peligros que enfrenta la humanidad,
que ya se habló un poco de este tema, sí, por ejemplo, se divide o divide, se bifurca en sus luchas. Entonces, voy a citar a continuación estas dos tesis de manera resumida, nomás para que tener un contexto de lo que hizo Sájarov. La tesis número uno era: la división de la humanidad la pone en riesgo de su destrucción. La civilización está afectada por guerras, hambre, por el sofocamiento debido a una cultura, digamos, de masas, entrecomillada, y la facilidad con la que se distribuye en la civilización mitos que ponen a comunidades enteras en peligro de caer bajo el poder de demagogos crueles o bajo engaños que les dañen su salud, los afecten. Así como la degeneración de las condiciones de vida en nuestro planeta. Frente a esta problemática, cualquier acción que fomente la división de la humanidad, cualquier predicar sobre la incompatibilidad de ideologías del mundo y naciones, debe de ser una locura, debe ser un crimen, decía Sájarov. Solamente la cooperación universal, bajo las condiciones de libertad intelectual y los ideales básicos de, por ejemplo, el socialismo, esto está en un contexto de los 60, acompañado de la eliminación del dogmatismo y de presiones por los intereses de las clases altas, permitirá preservar nuestra civilización. Esa es la tesis una. Y en el ensayo entra en detalle sobre cómo él sostiene esta tesis. La tesis 2, que es complementaria, habla de la libertad intelectual y de que es esencial para la sociedad humana. Entonces, Sájarov dice, la libertad para obtener y distribuir información, la libertad para el debate con mente abierta, la libertad de la presión del sistema oficialista y de prejuicios, es esencial para nuestra sociedad. La libertad intelectual es la única garantía de que sea posible que la política, la economía, la cultura, todos los aspectos importantes para una sociedad, puedan ser llevados a cabo con algo que él denomina una perspectiva científica democrática. Por lo tanto, la libertad intelectual requiere la defensa de toda la gente pensante y honesta. Las tesis presentadas y argumentadas en este primer ensayo por Sájarov no solo marcaron su vida y los eventos históricos, y algunos eventos históricos durante la Guerra Fría, a mí personalmente me mueven profundamente. Me parecen ideas que trascienden y me hacen sentir tan emocionada como la primera vez que aprendí sobre los trabajos de física que Sájarov desarrolló. Me atrevo a usar esta anécdota o este hecho, esta conexión entre este ensayo y las cosas que uno aprende en la física, como uno de los muchos ejemplos de que ideas revolucionarias sólidas en la ciencia solo provienen de seres humanos revolucionarios apasionados en todos los ámbitos. De hecho, en agosto de 1990, algunos años después de la muerte de Sájarov, Harry Lipkin, otro físico y amigo cercano a él y a su familia, escribe un ensayo sobre la interacción que hubo entre Sájarov y un instituto bastante famoso, se llama Instituto Weizmann. Ahí toca varias aristas sobre el activismo de Sájarov y su esposa en la defensa de los derechos humanos y en parar la carrera armamentista de la época por la que se le otorga el Premio Nobel de la Paz a Sájarov. Harry describe a Andrei Sájarov como, y lo cito, en cómo lo describe. Tenía la impresionante habilidad de entender cómo funcionan los sistemas, todos los sistemas, el sistema social, el político, el científico, el tecnológico y sus interfaces. De cierta manera, Sájarov era un superingeniero interdisciplinario de sistemas, es lo que dijo Harry. Entonces, cuando yo leí eso por primera vez, pues uno siempre establece estos vínculos con los colaboradores y yo creo que yo pertenezco a un grupo de gente que tiene este perfil. Y sí, en nuestro libro platicamos cómo Sájarov fue uno de los físicos que pudieron transformar la pregunta de ¿por qué hay algo en lugar de nada en el universo? En una pregunta y en cálculos sobre las abundancias de materia y antimateria y en criterios específicos para que nuestro universo sea como es. Los trabajos centrales sobre lo que escribimos en nuestro libro de las condiciones en el universo para la predominancia de la materia sobre la antimateria son de Sájarov. La descripción de Harry, esta descripción del superingeniero multidisciplinario interfásico, que me recuerda a mis colaboradores, nos permite ver cómo alguien así, que además es activista y defensor de los derechos humanos, es el tipo de personaje, el tipo de científico quien con determinación y en condiciones extremas, porque
entre paréntesis, pues no tenía financiamiento y estaba aislado, se propone estudiar de todos los sistemas físicos el sistema físico, con E mayúscula, el sistema de sistemas, el universo. Así como Sájarov, hay otras y otros científicos que generaron herramientas hermosas y poderosas para estudiar el universo con diferentes miradas. En nuestro libro usamos nociones de simetrías en muchas discusiones y eso permite mostrar cómo el universo es todo menos aburrido. Está lleno de simetrías, pero simetrías rotas. La era moderna de la ciencia nos ha enseñado a la humanidad a descubrir que la rotura de simetrías es mucho más hermosa y útil que su preservación o su invariancia. Nuestro libro explica que nosotros estamos aquí precisamente gracias a que en la evolución del universo se han roto una tras otra. ¿Qué cosa más revolucionaria y esperanzadora e incluyente puede ser eso? Por ejemplo, en el capítulo 2 hablamos de tres simetrías fundamentales que por sí mismas vale la pena conocer a fondo. La conjugación de carga, la paridad y el cambio de ejes coordenados no solo en el espacio y en el tiempo. Estas simetrías, típicamente nosotros nos referimos a ellas como simetrías C, P y T, y respectivamente en nuestro libro invitamos a los lectores a imaginar qué tipo de universo tendríamos si cada una y o cualquier combinación de ellas fueran simetrías exactas del universo. De hecho, spoiler alert del capítulo 3, gracias a que nuestro universo CP no se conserva, es ahora que sabemos que existen los mecanismos que permiten que a lo largo de su evolución se desarrolle este imbalance entre materia y antimateria y estemos aquí. También en el libro damos a conocer el modelo que ha sido puesto a prueba al día de hoy en aspectos que involucran las interacciones entre la materia y la antimateria, el modelo estándar de las partículas elementales. Con este modelo tenemos las herramientas matemáticas, los ladrillos de materia y antimateria y sus interacciones en un esquema que nos permite construir predicciones que al día de hoy se verifican experimentalmente con altísima precisión. Ya para el capítulo 5 queremos conectar los temas hasta ahí presentados con una pregunta central. Si después del Big Bang en el universo temprano había energía, ¿por qué hay algo, por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, materia, en lugar de nada, o un balance fino entre materia y antimateria, o solo esa misma energía, digamos, con alguna otra condición? ¿Cuáles son las características esenciales del universo que hacen que en él haya algo en lugar de nada? El universo perfecto y simétrico no es el universo que nos permitiría estar aquí viéndonos con fotones que rebotan en todos lados, viéndonos cual bultos de átomos de materia. Las condiciones de Sájarov que nos guían en el estudio de cambios en los contenidos de materia y antimateria en el universo están fincadas no en simetrías, sino en la rotura o no conservación de ellas. Me atrevo a decir entonces que nuestros lectores, si hubiera alguno, se empaparían de estas ideas profundas en la falsa modestia. Me atrevería a decir que nuestros lectores no solo se empaparán de estas ideas profundas y poderosas que nos ayudan a explicar científicamente la simetría entre materia y antimateria en el universo, sino que hasta final del libro, en el capítulo 6, se sorprenderán de la cotidianidad de la antimateria en nuestras vidas, se sorprenderán con la manera en la que se produce antimateria en el laboratorio y se sorprenderán con los usos actuales y futuros de la misma. Estamos convencidos de que la ciencia de la antimateria, en este caso, en todo su esplendor, es bella. Nos apasiona imaginarnos que toda la juventud y la niñez sepa que la antimateria no es algo del, digamos, dominio de la fantasía y de la ciencia ficción. Quizá, como autores, seríamos indulgentes si invitamos a los lectores a recurrir menos a la imaginación y más a la realidad, platicándoles que la antimateria está atravesándonos a todos en este momento debido a los rayos cósmicos, la producen los plátanos que tenemos en la mesa y su estudio ha llevado a experimentos y avances tecnológicos y en la salud que hace 20 años no imaginábamos. Creemos que es menos una indulgencia y más una urgencia. Estamos convencidos también que los protagonistas en estas historias, los científicos que construyen este cuerpo de conocimientos, son científicos cuyas vidas impactan nuestra humanidad, nuestra sociedad. En este estupor de indulgencia y de urgencia, imagino que quizá al leernos, los lectores redescubren o se descubren como científicos, o descubren al científico que tienen dentro y no dejan salir.
está en el closet. Pero hoy más que nunca siento que así como lo hacemos con los lectores, los autores podemos recurrir menos a la imaginación y más a la realidad, enfocándonos en el impacto tangible en todos esos talleres, bibliotecas, círculos de lectura, lo que ya se ha platicado aquí, para sentir directamente lo que ya nos han platicado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Y finalmente, tenemos la presentación de otro de los autores del libro Antimateria, el doctor José Alejandro Ayala Mercado. El doctor estudió la carrera de físico en la Facultad de Ciencias de la UNAM, graduándose en 1990. Realizó estudios doctorales en física teórica de altas energías en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, obteniendo el grado en el 95. Entre 95 y 97 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Desde el 97 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en donde actualmente ocupa el cargo de investigador titular C. Tiene PRI-DD. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Su área de investigación es la física de partículas elementales, con énfasis en sistemas con alta densidad y temperatura, como son el universo temprano, objetos astrofísicos y los sistemas formados en colisiones nucleares a energías ultrarrelativistas. Ha publicado 80 artículos de investigación en revistas arbitradas, que cuentan con alrededor de 3.000 citas, que tampoco es trivial, y dirigido 14 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Ha impartido diversos cursos tanto en la licenciatura como en el posgrado de la UNAM, así como en escuelas de verano en México y en el extranjero. Fue presidente de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física durante 2008-2010 y actualmente es el director de la Revista Mexicana de Física. Y yo algo que quisiera decir de nuestros dos autores en relación a las escuelas de verano es que ese es un esfuerzo que investigadores como ellos genuinamente hacen de manera constante, periódica, y no saben el impacto que tiene en la vida de estudiantes y futuros investigadores de nuestro país. Esa es una labor muy importante. Yo acabo de conocer a María Elena, pero conozco a Alejandro Ayala ya desde hace algún tiempo, y no nos queda decir más que su interés por la comunicación de la ciencia, para que podamos formar parte de ese proceso de entender la ciencia y cómo ella nos cambia, es parte de, yo creo que de tu proyecto académico, y pues estamos agradecidos, y seguramente también el tuyo, María Elena, por lo que nos cuentas. Así que gracias, Alejandro, adelante. Muchas gracias, Alín, y muchas gracias, Manuel, por tu presencia, Joana también por tus palabras, por este aliento que nos transmites, María Elena por tu entusiasmo, tu constante compañía y colaboración, y a todos ustedes también muchas gracias por su presencia. Para nosotros es un honor, un gusto que nos estén acompañando, y la idea es que les transmitamos parte de las razones y el entusiasmo que nos llevó a escribir este libro. Algo de ese entusiasmo lo acaba de transmitir Alín. Nuestra formación nos ha llevado a saber que lo que estamos haciendo es parte de una línea que esperamos sea continua y que nos lleve muy lejos en el futuro. En otras palabras, somos un eslabón que esperamos sea continuado por muchos de nuestros colegas jóvenes por muchos años. Y eso fue lo que nos mueve o nos ha movido en muchos de nuestros proyectos, y en particular en la escritura de este libro. La idea de que podemos hacer accesibles temas que podrían parecer no ser del dominio común, pero que en el fondo son ahora parte de la cotidianidad científica, de la nueva manera de ver el mundo a través de la ciencia. Esa idea nos ha movido y nos sigue moviendo, y espero que para el volumen 2 también nos siga moviendo. Y entonces, en ese sentido, déjenme solamente remitirme a unas notas que hice y que me inspiré en el
una presentación que tuvimos hace unos meses en la Universidad de Sonora de la primera edición de este libro, donde nuestro colega, el maestro Josué Gutiérrez, hizo una hermosa, así como hemos escuchado aquí, un hermoso trabajo, tratando de relacionar lo que él había sentido cuando había leído el libro respecto a esta aspiración que estaba tratando de transmitirles. Josué se refería a un libro de ciencia ficción que escribió Alfred Elton Van Vogt en los años 40 del siglo pasado, y el libro se llama Far Centaurus. Y lo que de lo que se trata el libro es algo bien interesante, porque nos remite a lo que quizás podamos estar sintiendo o pudimos haber estado sintiendo hace algunos años, cuando algunos de estos temas no eran del todo familiares. Resulta que en esta novela, en esta obra de ciencia ficción, los protagonistas, uno de ellos, biólogo, descubre una droga para que el cuerpo humano se mantenga inanimado durante décadas. Entonces inmediatamente se le prende el foco y le dice a su amigo rico: oye, esto lo podemos usar para hacer viajes interplanetarios. Vámonos a Alpha Centauro, ¿no? Construye, agárrate tus millones de dólares, construyámonos una nave espacial con la tecnología. Esto estaba sucediendo en el siglo XXI, y resulta que él lo convence al amigo rico. Sería fantástico que pudiéramos hacer eso, y yo descubro algo. Y dice: va, a ver, Laura, por favor, ¿podrías invertir tus millones en una nave espacial? Pero bueno, en este caso, sí, perdón. Lo logró convencer y hicieron la nave espacial, y se fueron los cuatro, se subieron a Alpha Centaurus y se despertaban ahí periódicamente. Les faltaban otros 200 años de viaje, entonces decía: bueno, mira, duérmete, tómate otra pastillita. Y llegaron 500 años después a este sistema planetario. Y cuando llegaron, escucharon, pusieron rápidamente todos sus detectores ahí a funcionar, y uno de esos detectores era una radio. Escucharon en la radio voces que parecían humanas, no entendían el lenguaje, pero sí la escucharon. Y entonces se sorprendieron y dijeron: ¿qué pasa? ¿Alguien más se vino con nosotros? Pues resulta que llegaron, como les dije, 500 años después, y en la tecnología del siglo XXVII ya se podía hacer el viaje de la Tierra a Alpha Centaurus en 3 horas. Entonces se puede imaginar la manera en la que se decepcionaron estos nuestros héroes, y que se encontraron con el hecho de que lo que para ellos era tecnología de punta en el siglo XXII era conocimiento de los niños del siglo XXVII que vivían en Alpha Centaurus. Ahora, ¿por qué menciono esto y por qué menciono las palabras de Josué? Porque en realidad una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que la ciencia y el conocimiento avanza, y hoy en día avanza vertiginosamente, de manera tal que es, creo yo, un crimen que se sigue enseñando en el sistema educativo nacional la ciencia del siglo XVIII, como la introducción a, por ejemplo, temas de física. Si bien nos va, los profesores que hemos tenido la ocasión de dar este tipo de cursos, tanto a nivel bachillerato como a nivel introductorio en la Facultad de Ciencias, podemos llegar quizás a la ciencia de finales del siglo XIX, principios del XX. Y eso en algunos temarios de la carrera de físico se llama la física moderna. Eso es muy peligroso. En otras palabras, poner al alcance de muchachos de preparatoria un libro que desde nuestro punto de vista aborda temas científicos de actualidad con un toque de amenidad y también de perspectiva tanto pasada como futura, creo que puede ser una buena aportación, y puede además sentar una manera de hacer las cosas hacia el futuro. En otras palabras, que los niños del siglo XXI aprendan la física del siglo XXI contada de una manera amena. Y por eso me congratulo de escuchar que hay un plan para una segunda
una segunda parte para este libro, porque por supuesto que hay mucho material y hay no nada más la antimateria, es lo que nos apasiona, hay muchos otros temas. Y bueno, con esto quiero concluir. Quiero invitarles a que si pueden acercarse al libro, vean por su propia, con sus propios ojos de qué se trata, luego nos comenten cuáles han sido sus experiencias y por supuesto les agradezco nuevamente su presencia. Estoy muy, muy honrado y muchas gracias por todo, por su asistencia. Gracias. Bueno, si ustedes gustan hacer alguna pregunta, comentario a los autores, a los editores o a nuestra poeta que tiene una experiencia con este libro, adelante, ¿alguien de ustedes quisiera hacer alguna pregunta? Sí. No me puedo esperar a averiguarlo en el libro, pero ¿cómo describirías que es la antimateria? Y sobre todo, ¿por qué la llamaron antimateria? Porque el nombre ya... Muy buen nombre para generarle publicidad, podría ser un buen nombre de película, pero no sé si realmente es un nombre que sea honesto para lo que están mencionando o genera una distorsión ante realmente lo que es, ¿no? Entonces, sí, es una muy buena pregunta. El nombre oficial de la antimateria es antimateria. En otras palabras, es así como se conoce en el ámbito científico. ¿Cuál es el origen del nombre? El origen es una de las propiedades que, de hecho, mencionó Manuel. Cuando la materia se encuentra con la antimateria, ambas se aniquilan. Es en ese sentido que el prefijo anti, antes de la antimateria, el anti es el opuesto a la materia. Al entrar en contacto una con la otra, lo que pasa es que estas partículas de materia y de antimateria se aniquilan y forman radiación. Entonces pierden su identidad y se transmutan en otras partículas altamente energéticas que pueden ser utilizadas en algunas circunstancias. Voy a dar un ejemplo muy concreto que mencionamos en el libro. En el caso de un tomógrafo tipo PET, Positron Emission Tomography es el nombre en inglés. La manera en que este aparato funciona es que se inyecta al paciente una sustancia que contiene antimateria, en este caso un núcleo radioactivo que emite la antipartícula del electrón, que se conoce como el positrón. Por eso el nombre de la técnica, Positron Emission Tomography. Entonces este núcleo que decae emitiendo positrones, encuentra electrones, porque estamos hechos nosotros de materia, en particular de electrones, encuentra electrones rápidamente a su paso. Si se logra que esta sustancia inyectada llegue al tumor que se sospecha tenga el paciente y que empiece a emitir desde el tumor, estos positrones que se encuentran con los electrones producen fotones, luz altamente energética. Esa luz puede interactuar con detectores y entonces nos permite formar imágenes de lo que está sucediendo dentro del cuerpo humano. Esa es la tomografía. Entonces, el nombre antielectrón es muy apropiado porque al encontrarse con un electrón se aniquila, produce radiación en forma de fotones y eso es lo que hace que podamos ver las imágenes. Entonces, en resumen, la palabra que es muy catchy también es la palabra oficial para denominar esta materia. Estoy lloviendo adentro. No me digas, es que están... Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta antes de que este montón se nos venga encima? Qué bueno que no es montón de antimateria, sino ya hubiéramos volado en muchos, muchos rayos energéticos. ¿Alguien más? Pero está cayendo el agua, ¿eh? Buenas tardes, yo soy Miguel. Mi pregunta para los autores es, ¿qué fue lo más complicado al escribir el libro para ustedes? ¿Qué tan complicado fue escribir? ¿Qué tan complicado fue escribir? ¿Qué fue lo más complicado? A la hora de escribir su libro, ¿qué parte de ello fue lo que más les causó conflictos o complicaciones? ¿Qué fue lo más complicado?
como nunca nadie nos había preguntado eso y yo traigo muchas cosas guardadas, entonces ya las voy a sacar. Una cosa que no sé si se fijan cuando uno va a la librería, la mayoría de los libros de literatura ordinarios, por llamarles de una manera comunes o en promedio, solamente hay un autor en el libro. Aquí somos cuatro y los cuatro tenemos trayectorias complementarias, diferentes pero complementarias. Entonces, para mí una de las partes más difíciles no fue el contenido temático per se, no fue necesariamente, sí, tenemos que poner estos ejemplos o las ecuaciones o los dibujos, sino más bien que unos queríamos que la parte de la teoría saliera más y otros queríamos poner más experimentos y otros queríamos dar un poco más de historia y al mismo tiempo que no quedara muy grande el libro y luego el lenguaje, uniformizarlo. Al menos desde mi parte de colaborar con los compañeros fue rápido, llegábamos al acuerdo de aquí nos falta decir esto y esto otro, pero es el estilo y nuestras formaciones lo que a veces tardábamos en converger, ¿no? ¿Cómo íbamos a enfatizar o matizar algún tema? No sé si Alejandro quiera sacar sus demonios. No, en realidad creo que María Elena tiene toda la razón. La parte de ser cuatro autores es complicado. Al mismo tiempo presenta retos, pero al mismo tiempo enriquece mucho la obra, porque son perspectivas complementarias. María Elena es teórica, yo soy teórico, pero otro de los colaboradores, Luis Manuel Montaño, es experimental, físico experimental. Entonces esa parte, y puesto que también tenemos trayectorias convergentes, esa parte ayuda a ver perspectivas desde distintos ángulos. Entonces sí, es cierto, fue un reto, pero también fue un reto que tomamos con mucho gusto. Bueno, pues antes de que el monzón se coma nuestros bocadillos, los invitamos a una pregunta más. Ok, pero solo una, porque genuinamente se nos acaba el tiempo. Pero a ver. Bueno, hola. Yo tenía unas preguntas para el doctor. Bueno, al doctor Alejandro, lo que usted dijo, me encanta cómo divulga usted la ciencia. La hace de una manera amena y divertida. Y tiene razón, porque en el sistema escolarizado nos enseñan a cazar dinosaurios. O sea, nos enseñan cosas que ya no sabemos o que ya no son útiles. Y tenía una pregunta para Joana Jaramillo. Usted mencionó algo muy importante. O bueno, mencionó algo que me causó intriga. Usted dijo que lo moderno era Dios. No. A esa frase me causó un poco de intriga. ¿A qué se refiere? Cuando dice usted lo moderno era Dios. No. Sí, claro. Pues más que nada eso, o sea, como me estaban a mí un poco criticando en mi lenguaje científico sobre la luna, que no debía decir satélite natural, lo cual me pareció un poco absurdo. En algún momento Dios fue moderno en rebeldía o en la literatura o, como comento, en ciertos términos, ¿no? Yo respeto las religiones, pero fue por decir que en cierta época, pues, Dios estuvo como en la literatura, ¿no? Lo único que creó, ¿no? En la única creación. Entonces, pero pues ya nos dimos cuenta de otros factores, ¿no? Más que nada. Sí, pero ya no está el moderno, pues. O sea, dentro al menos de mi ámbito, es como hasta aburrido, se podría decir, ¿no? No voy a estar respetando la religión, ¿no? Pero sí, es como, se le llama hasta lugar común, se podría decir. Es como si me pongo a hablar de amor. Y que justo es lo que comentábamos en Sonora, en el Unison, de que el escritor debería de utilizar ya otro lenguaje, como no estar diciendo, hoy te voy a bajar las estrellas y la luna. Oye, no se puede hacer eso, ¿sabes? Entonces, es como, pues más que nada por ahí, pero no es nada, espero que no haya sido ofensivo, ¿no? No, ya. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos, aquí afuera hay un stand
de la editorial Granier Porrúa con el libro. Y tenemos a dos de los autores para que les firmen el libro. Entonces, mientras algunos toman algunos bocadillos y unas bebidas, otros pueden ir formándose para que les firmen su libro a este flamante par de autores. Y muchísimas gracias a ustedes por asistir y presentarnos este esfuerzo de comunicación de la ciencia.